Y bueno, seguimos acá en la avenida Isla de Flores, a todo candombe. Quiero hacer hincapié en esta comparsa que es la última, o sea, es la comparsa invitada a Guanile. Decimos comparsa invitada, o sea, quedó fuera de la prueba de admisión. Pero yo quiero que miren con lujo de detalle la producción que tiene esta comparsa en banderas, vestuario, cuerpo de baile, mamas viejas, gramilleros, y trae tremenda cuerda de tambores, señores. Realmente una injusticia. Pero bueno, el año que viene veremos. Pero no sabemos, no viste la prueba de admisión. Yo qué sé, no sé si fue una injusticia. Lo que sí digo que el respeto que tiene Guanile hacia el público, y parece que estuviera concursando. Totalmente. Y te voy a decir otra cosa, está mejor que algunas que pasaron. La dirección responsable de esta comparsa está a cargo de Edgardo Barreiro. Los jefes de cuerda son Milton, alias El Goyo, y Gonzalo Clemente Acosta. Las vedettes que ustedes observarán en minutos nada más son Sandra Muño, Noé Díaz y Majo Carballo. Y ahí nos metemos, a seguir disfrutando con el cierre de esta primera jornada de llamadas con la gente de Aguanile. We'll be right back.
Bueno, un detalle que no pasa desapercibido. Se había prometido que las comparsas que cierran, que son invitadas, iban a tener un cordón policial cuando termina la cuerda. Eso no pasó hoy con la gente de Aguanile. No había ningún cordón policial, viene todo el mundo atrás y no está bueno. Ojalá que para mañana se corrija. Una pausa y venimos para cerrar esta transmisión.